Tenemos en la línea telefónica el enlace con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, con el licenciado maestro Mauricio Guzmán Yáñez. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Arnoldo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Qué bien se escucha la comunicación. Estás en Washington, D.C., encabezando una delegación de integrantes del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 10 miembros del Consejo del IEG están en Washington, Mauricio. Bueno, pues viendo esta jornada electoral norteamericana y aprendiendo de un procedimiento electoral distinto al nuestro, ¿no? Así es, totalmente. Mire, estamos aquí en Washington para atender un programa que organiza la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales y que hace este programa prácticamente cada que hay elecciones para presidente de la República en Estados Unidos. Y bueno, la finalidad es doble. Uno es estar presente en esta jornada electoral y tener más información sobre la organización de las elecciones, pero también atender a esta conferencia que hace este organismo internacional sobre elecciones en el mundo. Esa es, digamos, la idea global que surge de la comisión, una comisión del propio Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que es la Comisión de Fortalecimiento de Régimen de Partidos Políticos. Y bueno, venimos 4 servidores públicos del instituto, una consejera y servidor como consejeros, el director de la Nación Electoral, la titular de Comunicación Social y 6 representantes de partidos políticos. Mauricio, aprovecho que estás allá para que nos platiques un poco así brevemente las diferencias del sistema electoral norteamericano con el nuestro. Luego, cuando vemos cómo se van cerrando los colegios electorales y los estados, no entendemos mucho. No es una elección donde cada voto cuente. ¿Por qué no nos platicas un poco de esto? Sí, con todo gusto, Armando. Bueno, el sistema electoral norteamericano, en cuanto a su organización, es muy distinto al sistema electoral mexicano. ¿A qué me refiero en cuanto a su organización? Y al de muchos otros países, ¿no? ¿Sí me escuchas? Perdón. Sí, sí te escucho. Te decía también, y distinto al de muchas otras naciones, ¿no? Es distinto al... Mira, es sobre todo distinto al de países en desarrollo democrático como el nuestro. Aquí están representados varios países. Estamos hablando de 500 participantes de 85 países del mundo. ¿En este evento dónde estás? Europa, muchos de África, de América, varios países. ¿Y cuál es una gran diferencia con nuestro país? Uno, el tema federal. Es decir, en países como el nuestro, la organización de la elección es muy centralizada y lo es más a raíz de la reforma electoral de 2014. En Estados Unidos, la elección es totalmente descentralizada. Es decir, cada uno de los 50 estados y el Distrito de Columbia organizan la elección desde su perspectiva muy, muy local. Esa es una gran diferencia. Y eso implica que las reglas para lograr y conseguir los votos de los ciudadanos se dan o se emiten en cada uno de los 50 estados y en el propio Distrito de Columbia. De suerte tal que encontramos estados en donde la votación es forzosamente anticipada, no pueden votar el día de la elección. Hay otros estados en donde hay un híbrido, en donde puedes votar antes o puedes votar el día de la elección. Hay otros estados en donde la elección es forzosamente en papel escrito y en otros es forzosamente por vía electrónica. Entonces es muy, muy variada la forma en cómo se recaba la elección. ¿En qué es en lo que sí es muy parecida con la nuestra? En lo que se parece mucho es en la forma en cómo el ciudadano emite su voto. En eso es prácticamente igual, tanto en eso como en las reglas para emitirlo. Es decir, los ciudadanos tienen que comparecer a un centro de votación, identificarse. No hay un padrón tan seguro como el nuestro, pues es una deficiencia que tienen los norteamericanos. No tienen un padrón confiable. A lo mejor hay menos desconfianza también, ¿no? No hay el elemento de desconfianza, aun cuando en las conferencias que hemos tenido, donde ha habido varios expertos, las elecciones norteamericanas han puesto el dedo en la llaga en ese tema, ¿no? En donde ellos admiten que necesitan avanzar hacia un padrón electoral más confiable, porque una persona puede perfectamente estar registrada en más de un estado, por cuestiones de domicilio, por supuesto, cambio de residencia, y no tienen manera de saberlo. Pero cuando una persona llega al centro de votación, tiene que identificarse, obtiene una boleta, pasa una mampara, no puede haber presión por parte de ningún servidor público, el voto es libre, secreto, es directo. En ese momento es directo. Y una diferencia en el centro de votación, que creo que es muy importante para tomar en cuenta, es que acá, prácticamente en todos los estados, una vez que tú ya emitiste tu voto, que ya llenaste tu boleta,
tienes que depositar en una máquina, no tienen aquí mesas directivas de casilla como lo tenemos nosotros allá, se deposita la boleta en una máquina con un lector óptico y el lector es el que hace el cómputo de los votos. Esa es una modalidad. Otra modalidad es en una computadora en donde de manera digital se emite el voto, la máquina emite un documento y ese documento se lleva a la otra máquina que hace el cómputo de los votos. Eso lo hace obviamente mucho más ágil, mucho más rápido y a la larga creo que pudiera ser más barato, ¿no? Y pero bueno, es una de las grandes diferencias. Nos hemos encontrado con que de todas maneras se les complican las cosas. ¿Tú te acuerdas aquella elección de Bush contra Al Gore? Así es. Que pues, Florida tardó varios días en procesar su votación y de eso dependía la elección completa. Parece ser que en Estados Unidos no ganas por un voto, pierdes por un voto. Es diferente, ¿no? Mira, es diferente porque hay que recordar, Arnoldo, que bueno, esto que te comenté es la forma concreta en la que el ciudadano va y emite su voto. Pero hay un aspecto bien importante aquí respecto de cómo se declara el ganador. Tú sabes que hay lo que se denomina el colegio electoral, que está integrado por todos los entes públicos que participan en la elección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada uno de los estados de la República Norteamericana, de Estados Unidos, tiene un número determinado de representantes en cada uno de los estados. Hay estados como California, que tiene 55 representantes, y estados como Alaska, que tiene 3, por ejemplo. Hay en total 538 miembros del colegio electoral. Para que un candidato pueda ser declarado ganador, que eso no va a suceder ahora, obviamente, tiene que lograr al menos 270 votos. Por ello, la elección se da en cada uno de los estados. Y pasa algo muy interesante en la mayoría de los estados, que es que el ganador se lleva todo. Es decir, por ejemplo, en California, que es el estado que cuenta con mayor número de representantes, que son 55, le sigue Texas con 38. Entonces, en California, el mayor número de votantes, es decir, el partido que tenga mayor número de votantes, se lleva los 55 delegados. Y esos 55 delegados comparecerán a votar y emitir su voto, se espera evidentemente, por el partido al cual pertenece. Sí, no se pueden llevar 35 y 20, sino que se lleva los 55. Así es. Pues, ¿ha habido candidatos que han tenido más votos y han perdido las elecciones? Exactamente, es el caso de Al Gore en el 2000, justamente con George Bush. Es un candidato que en número de votantes, es decir, de los ciudadanos que votaron, tuvo un número mayor de votos, sin embargo, un número menor de delegados. George Bush tuvo un número mayor de delegados, eso fue hasta la Corte, y se determinó por la propia Corte que era válida la elección. Por eso es por lo que este sistema en esa parte es muy diferente al nuestro. De nosotros es un voto directo. El de los norteamericanos no es un voto directo. ¿Por qué? Porque el día de hoy los norteamericanos comparecen a las urnas a elegir a los delegados. ¿Y qué aprender de la elección norteamericana? ¿Qué nos puede ser útil? ¿Qué no tiene aplicación también, por supuesto, Mauricio? ¿Perdón? ¿Qué es lo que podemos aprender de estas visitas que realizan ustedes? Bueno, mira, uno, podemos aprender la forma en cómo se hace la elección en las casillas, que es, digamos, esta parte del voto electrónico es muy útil porque resulta muy ágil para emitir la votación. Pero además de eso, nosotros podemos observar cómo se da en general el proceso electoral en Estados Unidos y también conocer algunas experiencias de otros países, de participantes de otros estados. ¿Riesgos cibernéticos también es importante? Estoy viendo que asististe a una conferencia donde se habló de los hackers, ¿no? Sí. Bueno, hemos estado en varias conferencias sobre distintos temas, sobre los hackers, sobre el voto, sobre la seguridad en la votación, sobre la confidencialidad, sobre los debates, que es un tema también muy interesante, ya lo que aprender de acá, porque nuestros debates son muy cerrados. Estados Unidos son debates muy, muy abiertos, con mucho contacto con el ciudadano. Pero en el tema de los hackers es un tema a considerar, porque te pongo un ejemplo. Nosotros, el Instituto Nacional Electoral, en fechas muy recientes, acaba de emitir un acuerdo para analizar la viabilidad del voto por Internet respecto de las personas que residen fuera de nuestro país. Es decir, los migrantes, fundamentalmente acá en Estados Unidos, que es donde está la gran mayoría. Entonces, el INE analiza la posibilidad de emitir el voto por Internet. Aquí se ha discutido mucho sobre la posibilidad de que el voto electrónico sea por Internet. Y una experiencia que nos han compartido los norteamericanos es que parte de su éxito, es decir, del éxito de su voto electrónico, que no es por Internet, lo es justamente por eso. Le da gran seguridad que es por correo normal. De las máquinas.
No, es que no es por correo. Tú compareces al centro de votación el día de la elección y emites tu voto, pero la boleta electoral se ingresa en una máquina que tiene un lector óptico, se queda la boleta allá adentro, se hace el cómputo. Cuando alguien hace voto anticipado, se manda por vía postal, por correo normal de forma anticipada. En algunos estados tienes tres opciones: mandarlo por vía anticipada por correo, una; dos, ir a depositarlo en buzones especiales; o tres, guardar tu voto y llevarlo personalmente el día de la elección. Entonces, este tema de internet es un tema delicado, en donde han expresado los expertos que ha sido parte de su éxito en el sentido de no ser hackeados, por no subir el sistema a la red, ni tener la forma de que se transmita la votación por internet. Ahora, finalmente, Mauricio. Sea útil. Perdón, dime, completa la idea. Sí, adelante, te escucho. Ah, no, te decía que este tema es interesante porque están aquí consejeros del Instituto Nacional Electoral. Está el doctor Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE, está Arturo Sánchez, está Enrique Andrade, está Beatriz Galindo, están cuatro consejeros. También está Manuel Carrillo, el director de Asuntos Internacionales, y el contralor del propio INE, Gregorio Guerrero. Entonces, hemos estado también dialogando con ellos e intercambiando experiencias. Hay personas también de otras entidades federativas, consejeros electorales de 10 estados de la República: Puebla, Estado de México, Chihuahua, Querétaro, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Estado de México. Entonces, también hemos estado compartiendo. También acompañados. Más de Latinoamérica y de otros lados. Mauricio, ¿y el clima, el ambiente, qué se percibe? ¿Cómo sientes a los norteamericanos a media jornada? Mire, está tranquilo. Yo he estado conversando prácticamente con todas las personas que encuentro, que es una experiencia que es necesario tener, desde el taxista, desde las personas que trabajan en el hotel, con los participantes, con todas las personas. Y aquí en Washington, el ambiente está tranquilo. Hemos recorrido algunos centros de votación desde hoy muy temprano, tanto aquí en el Distrito de Columbia como en Arlington, Virginia, para pues conocer cómo se materializa ya la votación, platicar con ciudadanos. Yo hablé con varios votantes que se acercaron, con varios norteamericanos, y pues la gente está tranquila, el ambiente no es violento, no tenemos conocimiento que haya alguna manifestación o algún problema. Mira, aquí las libertades son distintas. La libertad de expresión, bueno, tiene sus bemoles, y es un tema que también se ha criticado, que se ha discutido por los conferenciantes, pero hay gente haciendo actos de campaña en la entrada de los centros de votación, hay propaganda electoral. Y yo digo que debería ser algo normal, no creo que nadie vaya a cambiar su voto porque vea una pancarta ahí afuera de la casilla. Perdón. Oye, se menciona en los despachos informativos que la votación es masiva, no sé si esto lo hayan podido detectar ustedes. Sí, mira, ahorita al mediodía ha bajado, pero aquí hay una cultura laboral, digamos, muy arraigada. Algunos centros de votación abrieron a las 7 de la mañana, otros a las 8, pero desde las 5 de la mañana ya había grandes filas, hablando filas de 500 metros de ciudadanos formados para votar. Entonces la gente acostumbra venir a votar muy, muy temprano para iniciar, desocuparse y realizar sus actividades laborales fundamentalmente. O ya tarde. Tiene una gran participación. Mira, la participación acá en Estados Unidos no es mucho mayor que la de México. Por ejemplo, en 2012 la participación fue de alrededor del 60%. Ah, bueno, si nos ganan, ¿eh? Aquí ha habido por debajo del 50%. ¿Vanse? Esos 10 puntos que de repente, digo, aquí hemos tenido votaciones por debajo del 50%. Ah, no, pero yo me estoy refiriendo a la elección completa, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en Guanajuato, a nivel federal, tenemos elecciones por debajo del 50, pero en elección intermedia. En elección completa, cuando tenemos presidente de la República, senadores y gobernador, siempre estamos por el rango del 60%, cuestión que se da también acá en Estados Unidos, más o menos el promedio. Y mira, otro tema importante es que acá en Estados Unidos se eligen muchas cosas por votación popular. Hoy se están eligiendo, por ejemplo, varios gobernadores, se eligen varios gobiernos municipales, se toman decisiones plebiscitarias sobre distintos temas en todo el país. Tenemos ahí algunas, te voy a compartir fotos de algunas boletas que hemos estado tomando, en donde ahí hay una cantidad importante de opciones para el ciudadano. Entonces, es otro tema también, digamos, relevante de la democracia de acá. Pero la participación es más o menos en ese rubro, ¿eh? Se estima que pudiera rebasar el 60% por lo cerrado de esta elección y por lo peculiar de ambos candidatos. Pero estamos ahorita viendo cómo transcurre la votación, estamos aquí
escuchando algunas opiniones de especialistas, y a partir de las 7 empezarán a recibir ya resultados más confiables. ¿Esto por qué? Porque en Estados Unidos hay distintas zonas de horario y algunos centros de votación donde se cierran a las 6, a las 7, a las 8. Ahorita es una hora más tarde que allí en México. Muy bien. Pero bueno, vamos a estar al pendiente a ver cómo transcurre la jornada. Mauricio, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Ya no te distraigo de tus tareas de observación. 10 integrantes del Instituto Electoral, de su Consejo General, y también algunos empleados operativos están por allá acompañándote. 9 y tú. Al contrario, no me distraes para nada. Estaremos de todos modos aquí al pendiente para atender cualquier información y, por supuesto, cuando regresemos estaremos rindiendo un informe completo sobre nuestras actividades. Muchísimas gracias y platicamos de otros temas acá también, como la redistritación que viene. Claro que sí. Es un tema que también se discutió aquí. Fíjate, la distritación en Estados Unidos es otro gran tema, luego lo platicamos. Aquí es un problema, el tema de la distritación. Bueno, te deseamos una buena estancia allá y también un buen viaje de regreso. Muchísimas gracias, Arnaldo. Hasta luego. El maestro Mauricio Guzmán Yáñez, que preside el Consejo General del Instituto Electoral de Guanajuato, desde Washington, donde andan otros turistas electorales, no solo del Instituto Estatal Electoral, sino también de otras instancias, partidos, etcétera.